Hola muchachada tecnológica. Welcome. Yo soy Vic. Una vez más, gracias por estar acompañándome en uno de mis videos. Les mando un abrazo enorme, a la vez esperando que nunca les falte ni salud ni bienestar y tampoco tecnología en sus hogares. Y en el video de hoy pues veremos cuál de estas dos empresas que se dedican a hacer tecnología, en especial celulares, es más grande. Y bueno, antes de empezar, ya sabes, deja un fuerte like y suscríbete, no cuesta nada, es totalmente gratis, mientras YouTube así lo permita. Por cierto, la pregunta del video: ¿cuál crees que tenga mejor futuro, Samsung o Xiaomi? Las mejores respuestas tendrán mi corazón en los comentarios. Y para empezar, pues, fecha de fundación, creación de estas empresas. Miren, por un lado, Samsung fue creada por Lee Byung-chul en Corea del Sur en el año de 1938. O sea, tiene más de 80 años. Por el lado de Xiaomi, es una empresa nueva, casi bebé, creada por Lee Jung. Este es el Steve Jobs chino. Y bueno, fue hecha en el 2010. Apenas tiene 11 años y ya es una gigante de la electrónica, ¿sí? Y miren, en cuanto a fundación, en puntaje, pues aquí creo que les damos un empate a ambas, ¿no? Bueno, la una por experiencia y la otra por ir creciendo a pasos agigantados. Así es que aquí démosle un punto por igual. En cuanto a lemas, el lema de Samsung es que en español significa que nos diseñan productos y crean funciones para hacernos la vida más fácil. Mientras Xiaomi tiene varios lemas, en España dice que Xiaomi lo peta, o sea que ellos son lo mejor de lo mejor. Y tienen otro lema que te dice que explores las posibilidades de la marca. En fin, tienen varios lemas en muchos países, así como sus celulares tienen infinidad, así también son sus lemas. Y bueno, calificación de mejor lema, pues se lo lleva Samsung, porque es simple y se queda en la memoria de la gente. Algo como el lema de Apple, que te dice think different, o sea que pienses diferente a los demás. Y cuando estaba investigando, pues Xiaomi, como les digo, tiene muchos lemas. Y así pues la gente se llega a confundir. En cuanto a logos, el más conocido de Samsung es la palabra, o sea, Samsung, limpia, muy bien diseñada. Y ahí se queda pues en la cabeza cuando la ves. Xiaomi tiene como acrónimo la sílaba Mi en un fondo tomate, que es el color que representa la empresa. Mientras que el azul es el tono de Samsung. Aquí les daremos también un empate, ya que ambos logos son muy simples, identifican a la empresa y se quedan en la memoria de las personas, así como sus colores. Ambas compañías, aparte de hacer celulares, pues crean otros productos, desde televisores hasta escobas inteligentes. Sin embargo, Samsung aquí le lleva la delantera en cuanto a ventas de productos de línea blanca, refrigeradoras, lavadoras, microondas, equipos de audio y video, pantallas, computadoras, televisores, equipos industriales gigantes como generadores de electricidad, turbinas, motores para vehículos, incluso procesadores tanto para computadoras o para celulares. Y bueno, equipos también de laboratorio e incluso robots. En fin, aquí sí que Samsung pues está muy, muy, muy pero adelante de Xiaomi. Es una gigante que hace muchas cosas. Entonces, pues aquí tiene muchísimo por hacer si quiere estar a la par Xiaomi. Y bueno, pues aquí es otro punto también para Samsung. Y bueno, vamos a lo que nos interesa. Y acá pues son los celulares. Y Samsung lanza su primer celular en 1988. Este ladrillo que estás viendo. Y mientras que Xiaomi lo hizo con el Mi 1 en el 2011, el cual fue su primer smartphone, que prácticamente era una copia del iPhone. Y MIUI, pues el sistema actual operativo de esta marca, también era casi una réplica de iOS en ese entonces. Pero yéndonos a la actualidad, en gamas altas, Samsung va por encima de Xiaomi con sus exitosas líneas S, Note, los Flip y también los Fold. Ahí la única que le hace frente pues es Apple con sus iPhone, mientras que en las gamas medias, consideradas hoy en día por Xiaomi calidad-precio, pues esta es el rey en ventas. Son ya los número uno con sus Redmi, también han llegado pues a coger el mercado de los clientes de Huawei, que pues esa marca ya está quemada actualmente. También de los usuarios de las mismas gamas medias de Samsung, tanto así que Samsung ha tenido que innovar y rediseñar, incluso hasta desaparecer una línea de celulares muy famosa como fue la serie J, que si no hubiera sido por Xiaomi, esta serie que vendía celulares tan malos como el J2 Prime, a precios pues altos, todavía seguiría existiendo. Así que en gamas medias y de entrada pues Xiaomi lleva la delantera.
Así que en este apartado pues de celulares, ambas empresas se llevan un empate. En cuanto a ventas, Samsung tiene un ingreso neto de 240 trillones de dólares y Xiaomi pues unos 14 billones de dólares. Y estas pues son cifras del 2019. Creo que actualmente Xiaomi ya debe tener más, pero le falta muchísimo para alcanzar a Samsung. En cuanto al futuro de las empresas, Xiaomi va por buen camino y a pasos de gigante, pues ya se ha comido a Huawei y es la número uno en China, pero esta está creando una burbuja gigante que tarde o temprano va a explotar. Ya le ocurrió a otra gigante como fue Nokia, que por la soberbia de creerse los número uno no innovaron su sistema operativo Symbian y vino Android y los aplastó. Asimismo, sacaban una infinidad de modelos al igual que Xiaomi, que aparte pues tiene otras submarcas, esta pues como son las Redmi o Poco, y estas marcas pues también tienen muchas variantes de sus modelos de celulares, y es por eso que le complica actualizar el sistema de los cientos de celulares que actualmente saca Xiaomi. Y pues tener a sus clientes satisfechos es algo muy complicado, y esto pues se presta a bugs en el sistema, fallos de seguridad, que es algo importantísimo en un teléfono hoy en día, porque ahí llevas todo, desde cuentas bancarias hasta fotos privadas, contactos, y también pues Xiaomi es una marca nueva y que ha atrapado pues a un público juvenil que pues crecerá y a lo mejor se desencantará de la marca y se irá con otra marca más segura para compartir ahí su vida y sus datos. Y si no, pues corrige esto Xiaomi, que es la marca de moda, calidad, precio. Le puede pasar lo que a Nokia, a BlackBerry, en fin. Y en cuanto al futuro con Samsung, pues estos se han mantenido con el tiempo desde el inicio de la telefonía celular. Han aguantado demandas millonarias, como la muy famosa cuando le demandó Apple y esta le respondió pagándole ahí con centavos, ¿no? Bueno, ese era el rumor, ¿sí? Y pues Samsung ha visto caer empresas gigantes de celulares, que ya las nombré. Han sabido defenderse innovando y renovando sus líneas de teléfonos y ofreciéndole al cliente lo más sagrado en un celular, como es la seguridad, incluso enviándole en este 2021 parches de seguridad a teléfonos ya obsoletos y viejos, de incluso de hasta 5 años atrás. ¿Por qué creen que el expresidente Donald Trump se negaba a cambiar su Galaxy S3? Es por el tema de la seguridad. Y pues ese celular para él era inhackeable. Así que en cuanto a futuro, pues a los teléfonos de Samsung, se lleva un punto así, actualmente Xiaomi le lleve la ventaja en los gama media. Y al final, ¿quién es más grande? Obviamente es Samsung. Samsung, si se lo propone, incluso si Xiaomi quisiera, podría comprar la empresa. O sea, podría adueñarse de los celulares calidad-precio. Y de hecho, Samsung está fabricándole procesadores a los próximos Redmi. O sea, algunos Redmi van a venir a Latinoamérica con Exynos. Al final, ¿quién es más grande? Pues obviamente Samsung. Es una empresa más antigua, que tiene más ingresos, más empleados, y pues se ha sabido mantener con el tiempo. Pero Xiaomi, a pesar de ser una empresa muy nueva, pues llega a empatar a Samsung en algunos puntos clave, y ahí está su éxito. De corazón espero que Xiaomi siga innovando y que no solo sea una empresa de moda y del momento, ya que gracias a Xiaomi hoy disfrutamos de grandes avances en nuestros smartphones a precios módicos. Y bueno, mi muchachada tecnológica, hasta aquí le dejamos. Espero que este video haya sido de información, de utilidad o por lo menos de entretenimiento. Si fue así, ya sabes lo que tienes que hacer. Deja un fuerte like, suscríbete si no estás suscrito. Amigos míos, sigan pa'lante, pa'lante como un elefante. Yo soy Big, hasta la próxima. Adiós, chao, chao.